Hola, hola mis amores, hola mis bellas, hola mis hermosas. Fíjense mis amores lindas que hoy ya me voy a poner a hacer el almuerzo, pero lo quería hacer junto con ustedes, no sin antes decirles de que hay todos los países tenemos unos diferentes platillos, ¿verdad? Incluso aquí en mi país mucha persona no comen esto que voy a hacer hoy y muchas sí. O sea, de que como en todos los países, mis amores, hay gustos, hay comidas que a algunas personas les encanta, a otras personas no les gusta. También hay como uno ve alguna comida de un país y dice, ah, ve qué rico, pero nunca lo he comido, ¿verdad? Entonces, mi fin ahorita es mostrarle a todas ustedes, mis amores, tanto a las de mi país, que les guste este platillo que voy a hacer, como que conozcan también en otros países. Esto que se llama. Acá mis paisanas van a saber de qué se trata. Es arrocito cocido con menudos. Vean, ese platillo consta de, ahí sí que como la palabra lo dice, menudos del pollo. Las patitas del pollo. Vean de que yo desde que mis hijos están pequeños hago ese platillo y a ellos les encanta. Como repito, hay personas que les encanta, que dicen, qué rico el arrocito con menudos. Otras muchas que no, ¿verdad? Pero se respeta todo, todo, mis amores, se respeta. Y mi único fin es compartir con ustedes el platillo que voy a hacer el día de hoy, que a nosotros, personalmente, a nosotros en casa nos encanta, los menudos de pollo con arroz. Pues, mis amores, acompáñenme a hacer esta receta que a mí, pues, la comemos siempre en la casa y nos encanta, mis amores lindas. Las amo, las quiero, las adoro, mis amores, acompáñenme. Hola, hola mis amores, hola mis bellas, hola mis hermosas. El día de hoy, miren, ya estamos aquí en la cocina, mis amores. Miren, mis amores, esto es, les voy a mostrar. Esto es lo que nosotros vamos a comer el día de hoy. Y es lo que les comentaba que se llaman menudo. Vean, mis amores, yo no sé si en sus países ustedes comen esto, yo no lo sé. Acá pues en mi país muchas personas, como les repito, comemos, otras no les gusta, pero acá es muy, en los mercados es muy común que las personas vayan y dicen y digan, me venden una mil libra de menudos. Entonces, yo la verdad que siempre lo he hecho, a mis hijos les gusta mucho. Y estas son las patillas de pollo. Acá les quito, empiezo por quitarle las uñas de las patillas de pollo, porque con uñas no se cuecen. ¿Verdad que con uñas uno les debe de quitar las uñas? Pues vean, acá están. A mí me encanta, la verdad que me encanta esta comida. Vean, pues lo que voy a hacer hoy, como les repito, es arrocito cocido con menudos de pollo. Que son estos, mis amores. Me dicen en los comentarios si ustedes comen en su país o es nuevo para ustedes ver esto. Me lo dicen. Acá tengo tres tomates que me van a servir, una cebolla y ajo. Porque yo siempre cocino con tomate, cebolla y ajo. Miren, mis amores, les voy a mostrar esto de aquí. ¿Por qué les muestro? Dirán ustedes, ¿por qué nos muestra? Porque ustedes siempre van a ver que mis ollas están así. Y no es que yo las tenga sucias, ni es que no las lave, ni es que nada. Lo que pasa es que yo utilizo mucho, cocino mucho con leña. Cocino mucho con leña, entonces mis trastes ya, mis ollitas ya están así. Pero no es nada de que esté sucio, sino que es por tanto tiempo usar leña. Uso leña porque fíjense de que la verdad que hay veces me quedo sin gas, entonces para mí no es problema quedarme sin gas, sino que me voy luego a mi estufa que tengo ahí afuera, que es para leña. Bueno, mis amores, empecemos. Empezaremos, mis amores, por quitar las uñas a las patillas. Le voy a quitar las uñas a las patillas. Vean, mis amores, así quedan. Miren, cuando ya les quito todas las uñas, así quedan, mis amores. Díganme en los comentarios si para ustedes es nuevo o no, en su país no comen esto. Díganmelo. Acá en mi país muchas personas comemos, otras no les gusta. Pero ahí sí que uno
Ahí sí que nosotros, todos nosotros los chapines, como en todo el mundo, nos respetamos nuestros gustos, ¿verdad? A nosotros aquí en la casa, quizás porque los acostumbré desde pequeños, porque déjenme decirlo, y de verdad, está comprobado de que las patillas de pollo tienen un gran alimento, incluso tienen hasta colágeno, se los prometo. Yo leí que hasta colágeno tiene, entonces desde que dijeron eso dije, yo me voy a comer todas las patillas que encuentre. Miren, mis amores, vean, acá está como le quito todas las uñas, porque esto sí no, ¿verdad? Esto sí no lo comemos. Entonces acá, mis amores, ya tengo bien limpio también todo esto, miren. Pero miren, mis amores, qué rico, se los prometo que es rico. Esto ya todo lo tengo limpio, solo tengo que quitarle las uñas a las patillas. Vean, mis amores, ya es la última patita que le quito las uñas. Acá tengo todas, miren, ya las tengo bien lavadas. Bien lavadas. Pues ahora como siguiente punto, fíjense de que yo pico los tomates, porque le van a ver como primero lo sofrío todos los menudos. Entonces ahorita voy a seguir con picar todos los tomates. Luego les muestro, mis amores hermosas, los tres tomates, pues, y tomates de tamaño así, meros grandes, para que salga bien delicioso el arrocito. Ahora la cebolla, mis amores. Ya piqué todo el tomate. Ahora queda la cebolla para que nos salga un sofrito rico, mis amores. Ahorita les muestro, mis amores lindas. Ahorita les voy a mostrar, mis lindas, y un ajito. Porque como ustedes saben, el ajo les da el sabor a las comidas. Yo le pico un ajito a todas mis comidas, mis amores. Vean, mis bellas, les voy a mostrar. Vean, mis bellas, acá está tomate, cebolla y un ajito. Miren este guiso que les voy a hacer, le pongo también una pimienta gorda y tres clavitos de olor. Vean, una pimienta gorda y tres clavitos le pongo. Vamos a encender la estufa, mis amores hermosas. Vean, mis amores, ya están las patitas sin uñas, ya está todo bien lavado, como les repito. Vean, no tienen ninguna, tienen las uñas. Acá está ya mi picado de tomate, cebolla y ajito. Les decía de que yo le pongo a este guiso tres clavitos de olor y una pimienta negra. Pues ahora proseguimos, mis amores, a que voy a poner acá. Voy a poner un poco de aceite y entonces después que ya está caliente, que está caliente el aceite, voy a apagar el tomate, la cebolla y el ajo y lo empiezo a... Y vamos a sofreír ahí las patillas y los menudos. Luego de que ya apago el tomate, la cebolla y el ajo, entonces también apago los menudos y lo vamos a ir revolviendo. Vean, mis amores. Vean, mis amores, ya está el aceite ahí. Ahorita le voy a apagar el tomate, la cebolla y el ajito. Vean, lo empiezo a mover. De igual forma, mis amores, entonces, perdónenme que con una mano estoy tomando el teléfono, lo haga de forma... no de forma adecuada, quizás, porque tendría que estarle poniendo cada uno. Pero miren, mis amores, como tengo el teléfono en la otra mano, no puedo. Pero acá, entonces ya tengo que estarlo moviendo y moviendo. Ahí les voy a mostrar, mis amores.
Aquí estoy revuelve que revuelve para que agarre todo el aroma de del sofrito de tomate, cebolla y ajo, mis amores. Estoy dándole vuelta y dándole vuelta a modo de que agarre todo el sabor de todo y luego van a ver cómo se va cociendo. Y ahorita toca que preparar mi arroz. El arrocito pues lo voy a ir a lavar y luego de lavarlo entonces ya lo pongo ahí también. Vean, mis amores, ya mi arroz ya está lavado previamente y entonces yo lo esparzo, vean, por todos mis menudos y todas mis el tomate y la cebolla. Fíjense que muchas, yo pues también utilizo arroz quebrado. Arroz quebrado es más fácil y para esta receta, y creo que es la forma ideal de hacer esta receta, pero no tengo arroz quebrado, entonces le puse arroz entero, más igual sale delicioso. Vean ahí estoy haciendo, estoy moviendo y moviendo, porque lo que queremos es de que todos los aromas y todo el sabor de la cebolla, el tomate y el ajito lo agarre en los menudos, para que cuando pongamos la poquita agua que lleva, entonces ya todos los sabores estén ahí para que lo suelten el agua también. Vean, mis amores, ahorita que ya está, ya se soltó todo el sabor del sofrito y está esparcido el arroz por todos lados, vengo y le pongo poquita agua, a modo que solo cubra los menudos. Miren, mis amores, poca agua. Y ahora dejo hervir. Después de hervir ya le he hecho sus condimentos, que es, yo le pongo sal, consomé, los clavitos que les dije y la pimienta gorda y otro ingrediente que le da color al guiso. Les voy a decir cuál es. Acá ya lo voy a tapar por unos 15-20 minutos, revolviendo de vez en cuando, y lo que necesitamos es de que se cuezan los menudos y se cueza el arroz. Pero este guiso es rapidito, en unos 20 minutos usted ya tiene su comida. Ahorita le voy a poner los tres clavitos, vean, los tres clavitos y la pimienta. Le voy a dejar caer, lo voy a tapar. Vean, mis amores, ya está hirviendo. Ahora miren, esto se llama bijol. Acá muchas señoras le ponen achote, que es un colorante natural, ¿verdad? Es achote, pero yo no encontré achote. Y entonces vean, yo le pongo el bijol. Le pongo un sobrecito de bijol para que le dé el colorante que queremos. Vean, el bijol, dos sobrecitos le pongo. Esto le va a dar el color deseado, que nosotros lo queremos que salga así amarillito. Ahora le voy a poner consomé. Voy a poner una cucharadita de consomé, que yo ya tengo en mi consomé la cuchara que es la cucharadita que siempre le pongo a mis guisos. Pues vean, le puse consomé. Ahorita solo me falta sal. Ahorita solo me falta sal. La sal, mis amores, que la tengo acá. Entonces tomo un poquito así. Y le voy a poner. Lo sigo moviendo hasta de que el arrocito quede bien cocido. Y las patitas y todos los menudos queden bien cocidos, mis amores. Les prometo que tiene un sabor bueno, un sabor delicioso. Bueno, a mí me encanta el sabor de los menudos con arrocito, mis amores. Ahí me dicen en los comentarios si ustedes hacen esto en su país o otra receta con menudos. Me cuentan, mis amores. Vean, mis amores, ya está cocido mi arroz con menudos. Miren, mis amores, y les prometo que el sabor es delicioso, mis amores. Vean, acá está el arrocito,
Ay, perdón que la se llena la cámara de humo porque está bien caliente. Vean, mis lindas. Pues vean, mis amores. Acá está, miren, mis amores lindas. Este es mi guiso del día de hoy, nuestro almuerzo, mis amores lindos. Mis amores preciosas. Acá está. Arrocito cocido con menudos. Vean, mis amores, acá ya le serví a mi hijo. Se los voy a ir a dar ahorita, vean. Este es mi almuerzo del día de hoy, mis amores hermosas. Este es mi almuercito, mis amores. Pues espero hayan disfrutado junto a mí de mi guiso. Y como les repito, ustedes me dirán si lo comen en su país, si conocen las patitas, o me dirán en sus comentarios, pues que yo todos los comentarios los acepto, mis amores. Acá, como les repito, muchas personas comemos esto, otras muchas no les gusta, pero en los mercados siempre van a encontrar patitas de pollo y los tan populares menuditos. Bueno, mis amores, yo ya con el arrocito con menuditos en mano, ya para darlo de almuerzo. Y pues, mis amores, espero que les haya gustado o que pues haya sido de su agrado haberle compartido mi guiso del día de hoy, mi almuerzo, mis amores lindas. Las saben que las amo, las amo, las amo, las adoro con todo mi corazón. Muchas gracias por verme y sintonizarme. Muchas gracias, mis lindas. Gracias por sus comentarios. Gracias por todo. Gracias, mis bellas. Gracias, mis caballeros.